I am one of the 11 million undocumented immigrants living in the shadows of the United States. I decided to stand before you today and reveal these unexpected realities because this might be my only chance to convey the truth to all of you. En el video de hoy vamos a ver el video de otra persona, puede ser extranjera, mexicana, española, de muchas nacionalidades, pero quiero que os quedéis con el mensaje. Es una chica mexicana viviendo en Estados Unidos que va a exponer su realidad de tal manera que creo que nos va a sorprender a todos. Esto es lo que ellos nos han contado acerca de este video, ¿no? Que por cierto le tenemos guardado hace muchísimos y muchísimos meses. Sí. O sea que, no sé, es de esos vídeos que guardas. Es una de las recomendaciones. Nos va a sorprender, yo creo. Que no podíamos dejar de hacer, ¿no? Exacto. Únete a la familia más sinachera de todo el internet, que es totalmente gratuito. Déjanos un like. Y si quieres hacerte miembro del canal y ayudarnos de esa manera, también se agradece un montón. ¿Vamos a ello? Vamos a conocer esta historia. Adelante. I am not going to stand up here and give you the traditional Hallmark version of a valedictory speech. Instead, I'd like to offer you a different kind of speech. One that discusses expectations versus reality. Many of you see me standing up here and assume that my life must be pretty great. Perdón por parar, pero quiero hacer un pequeño inciso aquí porque atentos a lo que ha dicho. Es expectativa contra la realidad. O sea, una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es lo que nosotros dos o ella vive en México. No, quiero que os quedéis con eso. Y si eres extranjero, más aún. Atentos. My parents must be very proud. Nevertheless, I think it's important to note that those are only half-truths. Those are the expectations. My reality has been quite different. On July 11th, it will be exactly 6 years since I moved to McKinney from Mexico City, where I was born and raised. When people see me standing up here, they see a girl who's yield-bound and who seems to have her life figured out. But that is far from the whole truth. So at this time, if I may, I'd like to convey my fair share of realities. Unexpected reality number one. At the age of 11, I was nothing more than the girl with an abusive and alcoholic father who had to depend on her mother's strength. A girl whose only dream was to someday become an American. A naive girl who thought that moving countries would solve all of the problems in her life. Unexpected reality number two. At the age of 12, I was faced with the task of having to embrace and fit into a new culture. Oftentimes, my intelligence was questioned due to my background. I was also faced with the task of giving up a part of my childhood to help raise my little sister, Andrea, while my mom worked from morning until late at night. School became my safe haven because despite not having internet, a washing machine, or even my own bed, I always had knowledge at my fingertips thanks to the library at my school. And also, not only that, but I also realized that that might be the only way I might be able to help my family. Although we do not all share the same struggles, and we haven't gone through the same hurdles throughout life, we do share some of the same sentiments. I know what it's like to be put down, to have your accomplishments unacknowledged, to feel powerless. So at this time, I would like to commend each and every single one of you here for persevering through your own challenges, for being the resilient human beings you have proven to be, and for not letting any obstacles stop you from getting here today. We all have struggles, struggles we want to face on our own behind closed doors, because we know that if people were to discover them, we would be at our most vulnerable state and never looked at the same way. Well, after all of these years, I have finally mustered up the courage to stand before you and share a struggle I've had to deal with each and every day. Unexpected reality number three. I am one of the 11 million undocumented immigrants living in the shadows of the United States. I decided to stand before you today and reveal these unexpected realities because this might be my only chance to convey the truth to all of you that undocumented immigrants are people too. Exacto. I was... La verdad, de corazón os lo digo, con el corazón en la mano, no esperaba encontrarme esta profundidad de mensaje.
es sinceramente. Todo el mundo piensa que los indocumentados son gente sin hogar, ¿no? Que no trabaja, que no estudia, y no es la realidad. Es que no es la realidad, y aquí se nos presenta un caso. Sí, hablando un poco ya personalmente de lo que conocemos más, porque hemos convivido con ellos desde pequeñitos, ¿no? Mucha migración por el tema de África. De África, sí. Sobre todo, no sé, africanos, de todo, aparte, marroquíes, no sé. Y la sensación que hay es esa, es literal la que dice Moni, ¿no? Como que vienen aquí la mayoría de personas o a delinquir, ¿sabes? No sé si me estoy explicando correctamente. Luego, o sea, les conoces, convives con ellos, trabajas. Hemos tenido la compañeros. Leche, y muchos de ellos estudiaban y trabajaban a la vez. Exacto. O sea, porque tenían demostrarle a ellos y a los demás que no son lo que la gente piensa, ¿sabes? Que no beben, que no sé. Es verdad. Sí. Y siempre es como que tienen el hándicap delante, ¿sabes? No tienen que. A ti te lo dan por hecho y ellos lo tienen que demostrar, ¿sabes? Doblemente. O triplemente, sí, ¿no? Y seguramente pueden valer igual o más que cualquier otra persona de Eso este es. País. Y ¿no? a lo mejor no tienen estudios porque no han podido, ¿sabes? Exacto. Qué duro. Uf, bastante impactante, ¿eh? Y fijaros dónde lo está diciendo. Totalmente. En su graduación. Es una valiente. I was hesitant to speak about this here today because of the great divide of opinions concerning the topic of immigration in America. But I feel like I owe it to all of you to be honest, and I owe it to myself. The most important part of the debate, and the part most often overlooked, is the fact that immigrants, undocumented or otherwise, are people too. Totalmente. People with dreams, aspirations, hopes, and loved ones. People like me, people who have become a part of the American society and way of life, and who yearn to help make America great again, without the Exacto. construction of a wall built on hatred and prejudice. We are here without official documentation because the U.S. immigration system is broken, and it has forced many families to live in fear. I myself have been waiting 7 years for my application to even be processed. So I hope that all of you leave here today knowing that we are trying to do it the right way, but we don't know how. I ask for all of you to try to look beyond the way in which the media portrays us and the dehumanizing accusations that some politicians have made. I ask for you to please keep your hearts open and try to find the love and understanding that makes us human. Because after all, we are people just like you. While I can't predict the future and tell you how successful you're all going to be, by sharing my story, I hope to convince all of you that if I was able to break every stereotype based on what I'm classified as, Mexican, female, undocumented, first generation, low income, then so can you. We do not have to let expectations become our reality. I am no expert in this journey we call life, but I am living proof that beating the system is possible. We do not have to conform to the limitations that others put on us. There will always be people that judge us and set expectations based on their preconceived ideas of who they think we are and who they think we should be. However, we have the ability to prove them wrong. In those moments when you need a reason to continue moving forward, close your eyes and picture yourself in the future saying, "They told me I couldn't, so I did." Thank you. Increíble. Chapo. De verdad. Como he dicho al principio, realmente no esperaba encontrarme la profundidad de este mensaje, ¿no? Realmente, y no es por entrar de nuevo en estereotipos, pero con esta edad lo ha tenido que pasar muy mal para expresarse de esta manera, ¿no? Sí. O ha tenido que vivir situaciones que quizás a su edad no tenía que haber vivido, ¿no? Sí, lo comento. Tristemente, ¿no? Entonces creo que eso te curte, ¿no? Eso te hace madurar de otra manera, obviamente, y te hace ver otra realidad que muchos desde nuestras casas quizás no podemos ver, ¿no? A claro. no ser que lo vivamos. Claro, y aparte ella no toma la decisión de irse a otro país, la toman por ella porque ella es una niña. Exacto. Y como adulto te tienes que gestionar porque es muy duro, imagínate como para un niño empezar con un nuevo Demasiado. Idioma, sin amigos... En un sitio donde te juzgan constantemente. Bajo recursos.
amigos, o sea, exacto, es una burbuja que tienes que romper. Madre para mía, poder conseguir lo que ella ha conseguido. Es que aún estoy impactado por el discurso que ha dado, de verdad, ¿eh? Sobre todo porque hay mucha gente que lo tiene todo y no quiere estudiar, ¿no? Y luego hay gente que solo sin tener esas ayudas lo consigue. De verdad que esto puede ser una fuente de inspiración para quizás muchas personas de las que nos estáis viendo, ¿no? Y que, por ejemplo, igual estáis en Estados Unidos de manera irregular porque no os queda otra, porque como ha dicho ella, el sistema de migración está roto por diversas razones, ¿no? Y que os, la situación en vuestras vidas os lleva a dar este paso, ¿no? Desde aquí, mucho ánimo, mucha fuerza, de verdad, porque si quieres, puedes, ¿no? Como ha dicho ella, ¿no? Muchas veces tenemos que pasar 15 obstáculos, subir y bajar 15 montañas, pero al final creo y soy de los que piensa que a todos nos llega ese karma, ¿no? Tanto a los que hacen el mal como a los que hacen el bien y luchan, ¿no? Por él. Es que fíjate si está roto el sistema. Ella ha dicho 11 años indocumentada. Hemos conocido historias de gente que nos ha escrito que lleva 20 años indocumentada. Sí, a raíz de otros vídeos. De otros vídeos, como La Carta, La Canción. Otra la de chica los que volvió. Las Estrellas del Norte. Otra chica que volvió a México 21 años después, que no había. Es que hay tantas historias y tan historias, duras. Historias de vida, ¿no? Sí, claro. Es que es difícil tomar la decisión, pero luego conlleva tantas cosas esa decisión. A un país como Estados Unidos, porque igual es el que más difícil tiene, ¿no? Ese. Sí, totalmente. Y el que más barreras te acaba poniendo, claro, al final. Pero no es el que más, dentro del círculo, es el que más futuro que más te puede ofrecer dentro de lo que el cabe, que más obviamente cerca tienes, y es en la jaula. Porque si entras, literal, no puedes salir. Literal, la jaula. Totalmente. Bueno, de verdad, si estás pasando por algo así o conoces a alguien o un familiar, escríbenos aquí debajo, cuéntanos esa experiencia, ¿no? Quizás te pueda ayudar a expresarlo o quizás entre todos te podamos ayudar a algo, ¿no? Escríbelo aquí debajo y ya sabes que nos encanta leeros. Nada más. Nada más. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un video nuevo. ¡Adiós, familia! ¡Adiós, papirrines! ¡Sin hacheros! ¡Sin hacheros!